A toda la comunidad viatoriana. El día de hoy daremos un recorrido por las principales actividades desarrolladas en los meses de julio y agosto. Nuestro colegio no para de llevar a cabo múltiples proyectos en los que participan padres de familia, docentes y estudiantes. Felicitaciones por esta gran labor. Veamos nuestros titulares. El colegio, junto con el departamento de pastoral, buscan continuar con el proceso de formación en la fe de las familias. El sábado 25 de julio, padres de familia compartirán el desarrollo de esta convivencia. Tuvimos la oportunidad muy maravillosa de compartir la convivencia con los padres de familia. Fue una invitación realizada por la pastoral viatoriana. Tuvimos la oportunidad de compartir con los padres de familia y ellos darnos sus experiencias. El lema de esta misión de hoy fue: familia que reza unida, permanece unida. Se culminó con la Eucaristía presidida por Monseñor Christopher, clérigo de San Viator, que muy amablemente vino a acompañarnos. Es un gusto ver el colegio progresar y ver que las instalaciones que se han remodelado o reconstruido, me gusta también que han conservado el estilo muy típico del colegio, que para mí siempre fue una gran riqueza y es una gran riqueza del colegio San Viator. Es un gusto estar con ustedes aquí hoy y espero que podamos seguir orando unos por otros. Bueno, estoy muy agradecida, mi familia y yo estamos muy agradecidos con las directivas del colegio por propiciar estos espacios para nosotros que nos fundamentan no solo como personas, sino como padres, como aquellas personas que salimos a realizar una actividad y que nos queda claro que siempre tenemos que llevar en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, todas las enseñanzas que Dios nos ha dejado y asimismo transmitírselo a nuestros hijos. La Fundación Rescate Vital Colombia realizó con los alumnos del énfasis de Ciencias de la Salud las prácticas adecuadas para brindar primeros auxilios a una persona. Los estudiantes que pertenecen actualmente al énfasis de Ciencias de la Salud de grado 11 están desarrollando durante este periodo unas prácticas relacionadas con la atención primaria en una urgencia que se puede presentar en cualquier momento. Esta orientación está siendo llevada a cabo por personas representantes de la Fundación Rescate Vital Colombia, quienes vienen al colegio, trabajan con los muchachos y buscan en ellos fortalecer su carisma, su compromiso y su responsabilidad como futuros profesionales en el área de ciencias de la salud. Esta capacitación aún tiene pendientes nuevos encuentros que permitirán complementar lo que ellos ven dentro de la parte teórica del énfasis y poderlo llevar a la práctica en su vida cotidiana. El pasado 22 y 30 de julio se realizó la exhibición del proyecto bilingüe interdisciplinar de preescolar y primaria. En esta sencilla presentación, los niños y niñas dieron a conocer una breve muestra de lo que trabajaron en la unidad de indagación del PED. Good morning, everybody. We had an English day. It was a cross-curricular project. And it was a good opportunity to the kids because they could show the work done by them during the unit of inquiry. With a babysitter minds the kids when they're asleep. People work in the country, people work in the town, people work day and night to make the world go. And another important thing was that the parents were with the kids and they enjoyed all the activities done by them, and it was a great time to all of the community, the Viatorian community, and we would like to continue doing activities like this one. Thank you. People work in the town, people work day and night to
make the world go round. Today, we are doing a role play on the independence of Colombia in three parts. One class does each part. The classes participating are 526, 527, and 528. I'm in 528. They're going through three periods. I don't remember the first two, but the final one was the Republican period. I feel pretty excited. This is going to be a really fun role play. All self-contained teachers who were committed to the success of our event. El mismo día, los estudiantes de bachillerato interactuaron con los recursos multimedia con los que cuenta cada aula. Una manera muy lúdica y práctica para aprender el idioma inglés jugando. So the English Day was developed on July the 30th. We made some kind of activities in which every classroom from the IB program was inside the classroom with their teacher, and they did some kind of activities like a balloon exploding, in which they had to organize the sentences. Pues lo que estamos haciendo es una actividad de letreo, de escribir como oraciones y un juego. Es un juego computarizado, entonces es muy chévere porque hay categorías de animales, de letras, de todo tipo de cosas, de ropa, y está muy chévere porque ahorita acabamos de explotar unas bombas, entonces nos estamos divirtiendo mucho. The same day in which we stated we had had a great time, students could show up some kind of knowledge they had during the day, and that was kind of it. English Day results. Luis Gerber's house, 400 points. Congratulations. Las competencias de las houses avanzan con gran entusiasmo. Los diferentes miembros de la comunidad ya han hecho esfuerzos para sumar puntos. Esto fue lo que se vivió en la jornada para los padres. El pasado 1 de agosto se realizaron los interhouses para padres de familia. En esta oportunidad realizamos actividades como torneos en fútbol, baloncesto, golfito, ajedrez. Minitejo, rana. Tenis de mesa, tenis de campo, voleibol, quemados, yermis, concurso de baile y soga marina. Como ven, tenemos nuevas actividades en las que los padres se identifican y compiten con mucho agrado. Cada vez queremos que los padres de familia se vinculen buscando una socialización, un compartir con nuevas familias que se van aunando a nuestra actividad de interhouses. Houses Day Parents Results. Luis Gerber's 400 points. Keep up the good work. This is a general position chart. Four. James Crilly, 1900 points. John Stafford, 2,305 points. Two. Luis Gerbes, 2,795 points.
John Cusack, 2,890 points. Next competition, Houses Day Students, August 20th, 2015. Nuestro colegio, junto con Winsports, hace posible que 5 de nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ser reporteros deportivos. Los alumnos que demostraron sus habilidades en esta primera etapa seguirán trabajando con los mejores periodistas deportivos del canal. Preparado, vamos al aire en 3, 2, 1. Hola gente de Saquelarga, nos encontramos aquí en el Colegio San Pietro con toda la información de lo que ustedes estaban hablando en el set, allá en el estudio. El canal de deportes Winsports y nuestro colegio abren la posibilidad de mostrar el talento periodístico viatorio. Un grupo de 30 estudiantes presentaron pruebas de conocimiento general sobre fútbol, donde solo 10 estudiantes pasarían la prueba final, que consistía en improvisar lo que más conocieran sobre una temática deportiva durante al menos un minuto. No, casito lo meten. Winsports tiene que ponerse las pilas para poder vencer al San Viator. ¿En qué año está Juan Felipe? Noveno. Noveno, ¿y tú? Décimo. En décimo, ya están grandecitos, ya casi. Sí, sí. Está muy cerca de ser comentaristas deportivos. Ojalá. ¡Ay, saque de banda! Va a ejecutar el equipo de Winsports. Ya lo cobra Daniel, la deja para Camilo, aparece Sergio, lo incomodaron, el patrón corrige. Estos son nuestros participantes. Vota por tu reporterito favorito en www.winsports.co/reporteritos. Buenos días, bienvenidos a nuestra sección de ¿Sabías qué? A continuación les contaremos algunos datos curiosos sobre nuestro colegio. ¿Sabías que el Colegio San Viator ha recibido estas condecoraciones? Condecoración Simón Bolívar, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Condecoración en el grado de Gran Oficial, otorgada por la Cámara de Representantes de Colombia. Mención al Mérito Educativo, otorgado por la Secretaría de Educación. Mención especial al Esfuerzo en el Mejoramiento en la categoría de Privado, otorgado por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación. Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en los grados de Cruz de Plata, Cruz de Oro y Gran Cruz, otorgada por el Consejo de Bogotá. Orden de la Democracia Simón Bolívar de la Honorable Cámara de Representantes en el grado Cruz Comendador. Orden del Congreso en el grado de Comendador. Máxima condecoración, la Orden al Mérito Policarpa Salavarrieta en su máximo grado de Gran Cruz, otorgada por la Honorable Asamblea de Cundinamarca. El día 11 de agosto del 2015, el Colegio San Viator, en una ceremonia solemne, fue acreedor de la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Caballero, otorgada por el Honorable Congreso de la República de Colombia. Esta distinción, recibida por nuestro padre rector, Albeiro Vanegas, se ha fundamentado como un justo reconocimiento al programa de becas del colegio, que desde su fundación ha logrado apoyar a miles de familias que por diversas circunstancias no tienen los recursos económicos suficientes para pagar los estudios de sus hijos en un colegio de alta calidad educativa. Esto es todo por hoy. A todos les deseamos un excelente puente festivo. Recuerden, este 20 de agosto tendremos nuestras competencias Interhouses, una oportunidad más para seguir sumando puntos. Hasta la próxima.